Carrero, todo lo que es la feria, lo que es la ribera, que se labura los chicos en chaleco, y hay muchos que laburan con chalecos, somos en total 1.200 familias. Tuvimos que hacer una olla popular, acá nosotros con los muchachos, nos estamos organizando y pidiendo la colaboración de los vecinos que nos colaboren con mercadería para poder sostener esta crisis. La feria es el 90% del laburo de lo que, toda la zona de lo que es parte de lo que es José Hernández, Olimpo, lo que es Villamelia, Quiriro Bunge, lo que casi, mira, Lomas también vive la feria, capital vive la feria, todo viene de la feria. Sí, nosotros hoy fuimos a buscar a la mañana, fuimos a buscar un poco de verdura en el mercado y pudimos conseguir esto para poder hacer una olla hoy a la tarde. La verdad que es una pena, pero bueno, es lo que podemos conseguir para que los vecinos puedan tener el plato de comida hoy a la noche en sus casas. Acá en este local que tenemos, que era más que nada cultural, esta es la Casa República de Villa Amelia, es una casa popular, más que nada cultural, y empezamos a algo que no hacíamos, algo que era tener un comedor, porque en sí es un comedor. Estamos dando alimento a 160 personas y empezamos a seguir el día. Nunca cocinamos para más de 20 personas, capaz. Y ahora tenés que cocinar para 160 personas y la soya no te da abasto. Ya van casi 14 días, un poquito más de 14 días, y uno ya no sabe, digamos. Ya la pequeña plata que tenía guardada ya se gastó. Nosotros vivimos día a día, la feria vive día a día. Un carrero, un puestero, un remisero, trabaja el día a día. Que un trabajador ganaba plata del día, compraba para comer, compraba sus cosas y ahora ya no puede hacer. Y esta incertidumbre de que esto se siga estirando es bastante pesado, digamos. No sabemos cuándo va a poder pasar, parar esto. Ya se viene algo que nunca habíamos vivido.